presentan Mirando Lejos. Muy buenas noches, querida audiencia. Estamos una vez más en Mirando Lejos y para empezar queríamos en primer lugar anunciar que después de la editorial vamos a tener la presencia de tres candidatos a senadores dentro de una gran pluralidad: Patria Querida, Orlando Penner, Enrique Riera, ANR, y el arquitecto Ricardo Meyer, que también candidata por la Concertación. Pero pasó algo en estos días que creo que no tiene que pasar desapercibido. La Itaipú Binacional ha definido cuál va a ser su nueva tarifa. En principio, en el año 2021, la tarifa de la Itaipú, o sea, el precio que la industria brasileña, o no la industria brasileña, la empresa estatal brasileña y la ANDE compran de la Itaipú Binacional en el 2021 era de $22.06 kilowatt mes. El año pasado fue de 20.75 y ahora ha bajado a 16.71. Hay muchas explicaciones a favor o en contra. Nosotros creemos que negociar, estamos en víspera de negociar el Tratado de Itaipú. Dios quiera que podamos negociar todo el Tratado de Itaipú y que la posición del gobierno no sea solamente el anexo C. Y creemos que esto se da un precio a la baja. O sea, negociar el Tratado de Itaipú o el anexo C cuando se establezcan la mesa diplomática de negociación entre paraguayos y brasileños, creemos que una tendencia al precio de la energía de Itaipú a la baja, creemos que no favorece a los intereses paraguayos. Por una cuestión muy elemental, el mayor consumidor de la energía de Itaipú binacional es el Brasil. En este caso se dijo para mantener el precio, Brasil tenía otra opción, era $12, 67 kilowatt mes, y Paraguay planteó $20.75. Al final daría la impresión que se llegó a una salida salomónica en donde se determinó que sea $16.71 dólar kilowatt mes. Una salida supuestamente salomónica. Nosotros los paraguayos creo yo que tenemos que tener, y lo hemos dicho siempre, una posición muy clara y muy determinada con respecto a lo que vamos a hacer en Itaipú con Brasil. Lo hemos dicho en una ocasión, el fuerte en el pasado, en la política internacional del pasado, hacía lo que podía y el débil sufría lo que debía. Pero las circunstancias han cambiado. Estamos en otra sociedad internacional, estamos con otro Brasil, frente a Brasil está Lula, no está Bolsonaro, y nosotros vamos a inaugurar un nuevo gobierno, no sabemos todavía de qué signo político a partir del 15 de agosto. Creemos nosotros que el Paraguay tiene que tener una posición propia y creemos nosotros que los países pequeños deben actuar con la lógica de David contra Goliat. También los países pequeños tienen política exterior y no tienen que reflejar solamente los intereses de los países mayores. El Paraguay debe tomar en serio esta negociación con el Brasil. Debe ser una negociación en la cual nosotros sustituyamos la cultura de la queja por la cultura de la propuesta. Tenemos que ser proactivos, tenemos que ser imaginativos. Tenemos que ofrecer un negocio y tomar la iniciativa diplomática y no esperar siempre que la iniciativa recaiga en Brasil. Esta salida salomónica, por decirlo de alguna manera, creemos nosotros que no genera el escenario correcto porque marca una tendencia a la baja en el precio de la energía. Y hoy en día el Paraguay consume una turbina y media de Itaipú y el Brasil consume 8.5 turbinas. O sea, Brasil lleva el 85%, nosotros el 15% de la energía. Creemos que es el momento de que el Paraguay tenga una posición no solamente firme, sino una posición inteligente, una posición que tenga imaginación, una posición que no esté teñida de resignación. Porque muchas veces hemos sentido en la diplomacia paraguaya y en la política paraguaya y en la conducción de la Itaipú Binacional
ese sentimiento de que el Paraguay o la posición paraguaya debe estar teñida de resignación, en el sentido de que en la Itaipú solamente se hace lo que quieren los brasileños. Si nosotros no somos capaces de esbozar una posición paraguaya, que no tuvimos hasta el momento una verdadera posición paraguaya, que signifique una negociación del tratado para los próximos 50 años, obviamente la posición que se va a terminar imponiendo va a ser la brasileña. Si uno va a una mesa de negociación, se sienta en la mesa de negociación, la contraparte tiene una posición y vos no tenés ninguna posición, verdaderamente se impone la posición del que tiene un proyecto político. En este caso, el gobierno de Mario Abdo Benítez se ha caracterizado por no tener posición. Y verdaderamente el último gobierno que tuvo una actitud reivindicativa en la actitud nacional fue el gobierno del hoy senador Fernando Lugo. Ahora, ¿podemos nosotros, un país pequeño, hacer algo con un país tan grande como el Brasil? ¿Será que la historia del Paraguay en Itaipú binacional y en la relación con Brasil está determinado por el fatalismo? Yo creo que no. Yo creo que hay un margen de acción, hay un margen de acción en donde el Paraguay tiene que actuar con coherencia, con imaginación, con inteligencia, no caer en la estupidez de creer que nosotros vamos a hacer un negocio con Brasil para beneficiar a terceros países. El negocio entre Paraguay y Brasil es un negocio energético, de transformar el agua en energía eléctrica, que es muy importante para Paraguay. Un filósofo que siempre me ha influenciado, Nietzsche, decía que el fuerte tiene el derecho a ser débil, pero el débil nunca va a tener el derecho a ser fuerte. Interesante, ¿eh? El fuerte tiene derecho a ser débil, pero el débil nunca va a tener el derecho a ser fuerte. Y al mismo tiempo decía, en el mundo hay fuertes y débiles, pero el mundo está dominado por los débiles. ¿Y por qué dominan los débiles el mundo? En primer lugar, porque son más. Y en segundo lugar, porque son más ingeniosos. Si nosotros queremos verdaderamente, no digo aventajar, sino defender como corresponden los derechos paraguayos, como diría Nietzsche, tenemos que ser más ingeniosos que los brasileños, a través de una propuesta inteligente, digna de cooperación, de solidaridad y de igualdad jurídica entre el Paraguay y el Brasil. El Brasil, la Itaipú no es un patrimonio del Brasil, donde el Brasil puso el dinero y nosotros solamente pusimos el agua. Creemos que todo esto abarca una herramienta que es de fundamental importancia. Fortalezcamos a la ANDE. Nosotros los paraguayos tenemos como parte de nuestra política negociadora dentro de la Itaipú Nacional demostrarle al Brasil y al mundo que el Paraguay tiene una economía y una sociedad con apetito de consumo energético. Si nosotros no somos capaces de consumir nuestra propia energía, vamos a estar siempre a las expensas y al designio brasileño. Por lo tanto, repito y termino con esta reflexión. Cuando Nietzsche se preguntaba por qué gobiernan los débiles, porque son más y porque son más ingeniosos. Seamos ingeniosos también nosotros los paraguayos. Después de la pausa, con los próximos senadores de la República del Paraguay que van a tener que decidir este tema que es tan complicado. Como habíamos dicho en compañía, en primer lugar saludamos a Orlando Penner, candidato al Senado por el Partido Patria y Alegría, ex senador de la República, compañero mío en el Senado. Yo lo recuerdo como un gran laburador y representante de muchas inquietudes del Chaco, como decía Henry Messia antes de empezar el programa. Fue el que empezó el acueducto. Sí. Siendo vos, fuiste gobernador, sí, también. Sí. Orlando, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Carlos. Es Mateo por la invitación acá al canal. Muchas gracias por este espacio. Saludos a tanta gente que sigue tu programa, así que
un lugar preferencial poder estar acá. Muchas gracias. Enrique Riera, Gumarelo, ¿cómo te va? Aparte, creo que te candidataste por el Partido Colorado. Sí, sí. Por hijo de un gran caudillo colorado. Y sí, sí, sí. El hijo de Enrique Riera Figueiredo, lista 1, opción 15, cada segundo vale. Sí, por la reelección. Estuve 4 años y ahora estoy peleando la reelección de vuelta. Y te agradezco mucho, Carlos, la invitación y sobre todo el haber elegido estos copanelistas. Creo que podemos hacer algo importante para la teleaudiencia. La verdad que Enrique tiene una larga trayectoria política. Yo lo conozco, obviamente, de la época del colegio. Él es mayor que yo, aclaremos esto por la duda. Pero fue intendente, fue diputado, fue senador, fuiste ministro, estuviste en el Consejo de la Magistratura, y más allá de las críticas que te podamos hacer, porque a los hombres públicos se los critica, con o sin razón, pero se los critica, digamos que tiene una trayectoria limpia desde el punto de vista ético y nunca vinculado al tema de corrupción. Entonces, yo quiero destacar lo mismo que Orlando y lo mismo acá que Ricardo Meyer, también, a ver, Ricardo, candidato a diputado, él es por Asunción. Sí, sí. Muy buenas noches. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y yo estoy en la Alianza por Asunción, lista 2, opción 4. Concertación. Dentro de la Concertación hay una alianza que es una alianza bastante amplia, ¿cierto? Donde hay representantes del PLRA, del PRF, del PDP, del PPS, del PPC y de la Democracia Cristiana. Entonces, ¿fuiste decano de arquitectura? Fui decano de la Facultad de Arquitectura, posteriormente transformada en Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte al crear las carreras de música, de danza, de diseño e indumentaria, por 15 años. Mi mundo es el mundo académico, llego a la política un poco tarde, vamos a decir, pero cargado de experiencia y de ganas de transformar todo esto. Bueno, a ver, Orlando, ya que empezamos contigo, por ejemplo, Patria Querida, yo recuerdo tu participación, la destaco. También te hago la verdad de los 7 senadores de Patria Querida en aquel entonces. A mí me correspondió una época ser presidente y todo, cuando era senador. La verdad que fue un proyecto político que no se dejó infiltrar por la corrupción. Quizás mucho dogmatismo hizo quizás que redujeran su representación parlamentaria. ¿Por qué volvés a la política? Si vos estás bien ubicado, sé que sos un hombre de empresa. ¿Por qué ese retorno a la política? Porque no quiero que me pase a mí eso, cuando te pregunto. Después, digamos, estuviste ausente vos cuántos años de la política. 10 años. 10 años. ¿Por qué volvés? Tuve 20 años en la función pública, 10 años fuera de ella y hoy estoy seguro que no vuelvo solamente yo. Vuelven muchas paraguayas y muchos paraguayos candidatándose para estas próximas elecciones, porque si ahora no empezamos a hablar en serio y hacer las cosas de otra manera, ¿cuándo entonces? Yo veo eso y pude hacer el compromiso, hablando con mi familia, con los amigos, de poner a disposición una vez más mi candidatura, si la gente así lo decide, con 10 años más de cancha, con 10 años más de experiencia, con excelente salud, planes y proyectos por otros casi 60 años, así que creo que me corresponde por lo menos ponerme a disposición un tiempo más. Tengo mucho por dar y entre paréntesis, lista 8, opción 1, por si ahí está. Así es, mucho. Quiero ser un articulador en el próximo Congreso. En vez de dividir más a la población paraguaya, quiero tratar de unirla más, siempre y cuando hablemos en serio, ¿verdad? Entonces, creo que nos une muchas cosas con personas como Enrique y muchas otras. Entonces, bueno, acá estamos. Henry, lo tuyo es continuar una carrera que empezaste en la juventud, en el Mopoco. Es la vocación tuya personal, porque Manuel, eso está en toda la profesión. Vos, lo tuyo ya es, digamos, continuar con una vocación que la llevas muy anidada dentro tuyo. Sí, es una opción de vida. La verdad es que, sin hacer larga la historia, entre papá y yo había 30 años, yo era el menor, entonces había una necesidad siempre de tratar de despertar la admiración de nuestros padres en aquel entonces. Y a través de la política me acerqué mucho a él. Papá murió hace 18 años y yo dije, bueno, ya está. Honré el apellido que he recibido,
valiente y de lucha, como me dijo él, porque ese fue su mandato antes de irse, ¿verdad? Me dijo, decirle, o sea, te voy a pedir una sola cosa, que a mis nietos, que son tus hijos, les transmitas el apellido limpio, valiente y de lucha que te voy a dejar. Un mandato un poco pesado. Bueno, cuando papá se fue, yo dije, bueno, ya está. Pero en una caminata con mamá, que también lamentablemente partió hace 2 años, me dijo que yo era un pedacito de papá. Y ahí me quedé otra vez atrapado, digamos, no quería desilusionar a mamá, pero también no es ni un secreto que es una pasión, ¿verdad? Es una opción de vida. Y realmente, como dijiste vos, hace poco estuve haciendo el cálculo y son 40 años. 40 años hace que estamos en esto. Y en mi caso particular, es una lucha que algunos consideran un poco utópica, ¿verdad? Yo sigo peleando en 2 frentes. Afuera por mi país y adentro del partido por limpiar el cauce del arroyo para que transcurra agua cristalina. O sea, mi lucha permanente es intentar recuperar lo que yo considero las banderas sociales, éticas y doctrinarias del Partido Colorado, que está escrito, ¿verdad? Cuando vos decís que Carlos Miguel Jiménez hizo patria soñada y es colorado, la gente te mira como si fuera un extraño, porque obviamente algunos referentes nuestros son impresentables. Pero siempre sostuve que las responsabilidades son personales y que cuando nos dicen el crimen organizado, somos 2.600.000 colorados, es imposible sostener que todos estamos metidos, ¿verdad? Claro que es una lucha diaria por dentro y por fuera. Así que en eso me baso. Y a lo que dijiste al empezar y que te agradezco, es una frase de papá también, ¿verdad? Si querés mantener el discurso, cuida tu conducta. Entonces, vos podés estar o no de acuerdo conmigo, pero nunca me metí en nada torcido, ni jamás violé la ley, por eso que es coincidencia con Orlando, y podemos discutir, o con Ricardo, que fue mi compañero de colegio, porque estamos por encima de estas miserias, ¿verdad? No hay forma de chantajear, no más que convencernos. Sí, señor. Ricardo, sos el que llegas más tarde a la política, como vos mismo lo dijiste, digamos, sos el único que venís de afuera. Enrique viene de un partido político, Orlando viene de un partido político. ¿Cuál es tu cuestionamiento, digamos, al establishment, a la política establecida? Sí, realmente esa es una definición interesante. Yo soy casi un outsider, si bien estoy en representación del Partido de la Participación Ciudadana dentro de la Alianza. Yo tuve muchos años en la academia, 36 años de docente, 15 años administrando una institución dentro de la Universidad Nacional de Asunción. Entonces creo que traigo mi experiencia de transformar. Mi ejercicio dentro del Parlamento va a ser intentar en conjunto con todos transformar esta realidad dando derechos a la gente. Toda mi campaña se basa en derechos, no son proyectos concretos, son el derecho a la ciudad, el derecho a la educación, el derecho a un ambiente saludable, el derecho al transporte, el derecho a la movilidad, el derecho a vivir en la ciudad. A eso me refiero, mi expertise va por ese lado. Maya, te pregunto un tema que no entró mucho en el debate, yo pensaba que hubiera entrado más. Por ejemplo, el derecho al matrimonio del mismo sexo, ¿vos estarías de acuerdo con eso? Sí, yo soy una persona que cree en la libertad de elección de las personas. Cree en la libertad de elección de las personas. Cuando estabas vos, Orlando, en el Senado, me acuerdo, hacías mucho hincapié en los temas chaqueños. Se te notaba que, digamos, tenía una visión chaqueña de la política. Sí. Es natural y de las reivindicaciones, pero siempre estabas insistiendo en el Chaco, obviamente también estaba en el debate nacional. Lo que te quiero decir es que acentuaba mucho, no sé si porque ya provenía de la gobernación. ¿Cómo vas a entrar ahora? ¿Vas a entrar con este mismo, digamos, condicionamiento chaqueño o ya va a entrar desde una perspectiva más nacional? Traigo la experiencia del Chaco, haber nacido, crecido en el Chaco paraguayo, haber aprendido muy pronto lo que es tomar agua del Tajamar también y de la cuneta cuando el aljibe está vacío, cuando no llueve suficiente. Ya de hecho con los autitos jugábamos con hermanos indígenas de la colectividad Lengua, también de los Nivaclé, y más tarde, bueno, ya más grande, anduvimos en bicicleta, carreras de bicicleta con los ayoreos también. Así que ese Chaco me formó y después me dio la oportunidad de pasar por años de concejalía departamental, luego como gobernador, fui senador y después un periodo más diputado, otra vez por Boquerón.
mucha riqueza traigo, pero también sigo acumulando sueños pendientes. Entonces, volviendo a tu pregunta, hoy, ¿qué es lo que más me mueve para venir a presentarme como candidato? No podemos seguir así. La corrupción tremenda que hay, la impunidad que roba los sueños de la gente, especialmente de la gente joven. ¿Por qué no quieren ir a votar el 30? No va a hacer ninguna diferencia, dicen. Entonces, yo quiero llegar del Chaco con la experiencia del Chaco, pero para hablar con todos y tratar de consensuar los grandes temas, hacer un pacto sobre varios puntos concretos. Ejemplo, sacar la politiquería del Ministerio de Educación. No podemos opinar ahí como políticos, dejémoslo a los técnicos. Jurado de enjuiciamiento, la justicia no puede mejorar si los políticos queremos darle órdenes a los jueces, a los fiscales. Entonces, cuando empiece ese debate, yo creo que va a empezar el 2 de mayo ya, vamos a descansar bien el 1, ya que es feriado, y el 2 de mayo vamos a empezar a trabajar sobre algunos puntos que nos tienen que unir. Decisiones claras, pasos concretos, procesos radicales de cambio. Ahora, Henry, importante lo que acaba de decir. Vos estuviste en el Consejo de la Magistratura, tu sobrino fue presidente del Colegio de Abogados, Manuel también. Estás muy vinculado al tema de la justicia, pero la justicia en el Paraguay es un desastre. Tenemos jueces, miembros, ministros de la corte que se atornillan en el cargo ni bien llegan. Hemos visto que se fue una generación de Antonio Frete y Bajá, que yo creo que tiene que pasar por el infierno, ¿verdad? Antes de hallar la paz, porque realmente han prostituido el poder judicial, que ya estaba también, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Va a seguir el manoseo político a la justicia? ¿Qué pensás del también te pregunto, de la nominación del nuevo fiscal general? Mira, yo creo que Orlando tocó un tema clave y que estás refrescándolo, ¿verdad? Si no hay justicia, no hay desarrollo, ¿verdad? Estoy leyendo un libro escrito por un profesor de Salamanca el año pasado, que demuestra cuánto nos cuesta no tener previsibilidad. ¿Qué va a pasar? El Estado de Derecho. Y no hay inversión. Si no hay inversión, no hay empleo, no hay trabajo, no hay nada. O sea que la clave está en que los políticos nos pongamos de acuerdo en respetar el Poder Judicial y no meter la mano. Ni en el jurado de enjuiciamiento. Ahora te quiero hacer una pregunta. Disculpame que te interrumpa. Pero los ministros de la Corte dan muy poco ejemplo para... O sea... La Corte hoy vive una crisis no por influencia política externa, sino se pelea, Jiménez Rolón se pelea con el otro con el otro. Parece que entre ellos mismos también hay muchos intereses corporativos y personales. Sí, y yo creo que de alguna manera también, así como habla Orlando, ellos tienen que entender la responsabilidad que tienen. Yo no quiero generalizar porque hay algunos que sí, pero yo recuerdo haber tenido una batalla campal, por decirlo de una manera elegante, cuando me opuse a que Víctor Ríos sea ministro de la Corte, ¿verdad? Porque el discurso oficial era vamos a despartidizar la Corte, vamos a despolitizar la Corte, y un político en actividad de 20 años pasó, no por el color, ¿verdad?, sino por lo que estábamos haciendo. Perdimos la votación y finalmente se fue. Pero más allá de eso, yo lo que creo es que el Consejo de la Magistratura, y voy a hablar de por lo menos 2003 a 2016, inventamos un reglamento que era meritocracia pura y dura. Nombrábamos los tres primeros, cualquiera sea el color, el apellido, la plata, y la idea no era llevar los que tienen cartones, sino sobre todo que no le deban el cargo a nadie. Y la segunda idea es que todos estemos sometidos a la ley. Y yo creo que este nuevo fiscal tiene la oportunidad de poner las casas en orden. Que caiga con todo el peso de la ley, el que viola la ley, porque lo que nos hace daño es la impunidad. O sea, el sentir que en Paraguay vos podés delinquir. Y es una cultura que tenemos que erradicar. Te digo por qué. En Paraguay, mientras el árbol no forma fila, no paga impuestos, cruza el semáforo en rojo. Es una conducta ciudadana, como decía Ricardo, ¿verdad? Pero cruza el puente y se convierte en un japonés. Él quiere decir que inconscientemente siente que acá puede hacer lo que quiera dependiendo de quién es. Pero fuera no, porque no es nadie. Tenemos que sentir que la ley tiene el peso, que el fiscal no está gobernado por ningún sector del Partido Colorado ni de ningún otro sector.
Yo creo que el presidente de la República tiene que hacer una cumbre, cualquiera sea, y cuando gane, sentarse con el presidente de la Corte, el fiscal general del Estado, el presidente del Congreso, y digo, vamos a ponernos de acuerdo en esto que dice Orlando. Acá no hay impunidad para nadie. Y te digo más, cualquiera sea el que mete la mano en la lata, que se pudra la cárcel, Carlos. No se puede seguir robando, y en eso coincido 100%. Y te digo que he ejercido la profesión de los 40 años, yo 17, 20 años, la mitad más o menos entre salida y entrada, entre que me echaban o perdía una elección, yo volvía al estudio. Y lo que veía era lo que vos estás percibiendo, una degradación. Esa corte con Jerónimo Iralaburgo, con Eliseno Ayala, con el recordado profesor Sosa, Enrique Sosa, era una corte de 5 ministros extraordinaria. Yo creo que fue la mejor de la transición, ¿verdad? Se le criticó a Guasmosi por el pacto de gobernabilidad, pero más allá de los colores, eran tipos que traían prestigio propio. Bueno, eso es lo que necesitamos. Ahora, ¿cómo ves desde la Concertación vos, Ricardo, el problema de la justicia? ¿Es una cuestión central o una cuestión...? No, es central. Sin justicia es imposible que funcione un país. Y la justicia tiene que ser imparcial. Esa es la condición esencial. A mí realmente los discursos... Yo soy una persona de acción. Los discursos, de repente uno puede explorar acá... Henry acaba de decir que el nuevo fiscal tiene que poner la casa en orden, pero sin embargo ellos se encargaron de cuidarle a Sandra Quiñones con uñas y dientes, que supuestamente la que desordenó, porque este va a ordenar. Entonces esas son las cuestiones que a mí me hacen un poco de ruido cuando el discurso no va acorde a la acción. Entonces para mí esa coherencia entre la palabra y la acción es clave. Venimos a ofrecer eso. Y la justicia tiene que ser transparente, tiene que ser ecuánime, tiene que ser despartidizada, porque si no da ninguna seguridad a nadie. Afecta a la economía, porque tenemos un problema de inseguridad o de imprevisibilidad. Y bueno, esa es la situación que tenemos que revertir desde el Parlamento, ya que el Parlamento en nuestro país tiene ese poder. No solamente poder dentro de la justicia, sino también el poder en el presupuesto, que es clave. Yo creo que todo lo demás son palabras. Si nosotros no aportamos, no damos, no valorizamos el hecho en el presupuesto, todo lo demás son palabras vacías. No, yo déjame eso del punto, porque sí. Si dejo pasar esto, porque Ricardo es mi amigo, yo quiero recordarle a Ricardo que en un momento dado yo hablé de justicia selectiva y dije algunas causas corren como liebre y otras como tortuga. Uh-huh. Y aunque es mi correligionario y no siempre coincidí con él, se hicieron 18 allanamientos a los negocios de Zacarías Irún y nos sonó el teléfono Patricia Zamudio, que había tragado en Petropar. Entonces ahí yo hablé de justicia selectiva y era Sandra Quiñones. De más está decir que Sandra Quiñones, como todos los mortales, tenemos un montón de defectos, pero yo nunca pensé que González Dar iba a ir preso o que Díaz Verón iba a ir preso. Y sin embargo, cuando fueron procesados Bajac, cuando fue procesado el Contralor García, cuando fue procesado Dionisio Amarilla y otros liberales, la oposición no dice nada. Yo acabo de denunciar un robo de 37 millones de dólares en el Ministerio de Obras Públicas del candidato de la Concertación. No salió una línea en ninguno de los dos diarios grandes, ni tampoco la oposición levantó la voz. Nada, pero ni siquiera revisan. El documento tiene 240 páginas. Entonces, puede ser que me acuse de la incoherencia, pero que yo no estoy metido nada torcido y di testimonios de vida, pero sí me da rabia cuando se ve que creen que todos los malos estamos en un lado. Hay buenos y malos en todos los partidos, por eso dije las responsabilidades son personales. Pero en el caso de la fiscal Quiñones, tuvo algunos éxitos y muy importantes. Y digo lo último con esto. Yo valoro el trabajo de Sandra Quiñones, no solamente porque algunas cosas logró la fiscalía, más allá que se vendió que protegió a todo el mundo, sino porque la vi con un gorrito metida en la celda enfrentada al EPP. En su condición de mujer, a mí nunca me olvidé de esa actitud, razón por la cual creo que la izquierda nunca le perdonó. Orlando, estamos en una situación económica con muchas restricciones fiscales. Hay una gran expectativa, hay una gran demanda social. El COVID demostró que el sistema desnudó al sistema sanitario paraguayo. En la educación tenemos la peor educación.
la deuda externa o la deuda que tiene el Estado paraguayo, no solamente la externa, sino la que tiene acá, ya se aproxima al 40% del Producto Interno Bruto. Hay una ley que yo creo que es importante, que fue sancionada en el periodo de Cartes, que es la ley de responsabilidad fiscal. El déficit de 1,5% que el gobierno Mario Abdo Benítez apartó por diferentes circunstancias, algunas justificadas como el COVID y otras circunstancias más. La idea es, patria querida, o la oposición quiere volver a ese 1,5% del déficit fiscal, hay que aumentar el déficit fiscal, ¿cómo debe manejarse? Por eso es algo, es la ley anual más importante que ustedes van a aprobar año a año. ¿Qué piensa Patria Querida en ese enfoque del presupuesto? Patria Querida como un partido nuevo, pero ya mientras tanto con 19 años de ejercicio político, con 65 autoridades hoy en ejercicio de las funciones y una gran lista de candidatos, una institución sólida, y tenemos muy claro cuál es nuestra responsabilidad aquí. Volver, por supuesto, a respetar esa ley al tope permitido por la ley, que es el 1,5% de déficit fiscal. Y ojalá en algún momento no necesitemos ni siquiera tener un déficit fiscal, que es lo mejor. Entonces, no es la panacea el volver al 1,5. Ahora, es urgente volver al 1,5. Y sobre eso también tenemos que sentarnos y hablar. Recordemos hace 20 años, cuando vos también estabas en el Senado, Nicanor fue electo presidente, asumió, qué sé yo. Se hizo un acuerdo que a Patria Querida nos costó caro. Hoy día muy claramente quedó demostrado, ya hace años y años, que bueno, hicimos bien en 2004. Acompañar... 2004, 2004. No, el acuerdo se firmó antes, yo era presidente. La, no, la reforma 2000, tributaria. La reforma tributaria. Pero bueno, no sé, que hablaba de los gastos públicos y no se mejoró en eso. Sí, muy cierto, por supuesto, perfectible siempre, pero uso más como ejemplo eso. No, y a mí sí. Me gustaría, sea quien sea el próximo presidente de la República, obviamente yo tengo mi visión de quién debería ser por el bien del Paraguay. Necesitamos un cambio, pero repito, independientemente quién sea, yo voy a ser soldado del Estado paraguayo, del gobierno, del Ejecutivo, o sea, del gobierno entre los tres poderes. Quiero colaborar, quiero consensuar, conversemos horas, días y meses si hace falta, pero las peleas, las acusaciones, te pongo una cáscara de banana allá, fulano de tal tendría que... No lleva a nada aparte, ya estamos todos cansados de eso. Entonces, sería bueno que pactemos entre todos los candidatos ir adelante con el ejemplo. Respetar para ser respetado, proponer, conversar, consensuar. Entonces, tenemos que volver urgentemente al 1,5 y después otros objetivos más ambiciosos. Henry, si... Corregime si estoy equivocado, porque te tengo que tirar toda la bomba, ¿verdad? Sí. No, vos hiciste una ley que hablaba un proyecto de aumento tributario. No. Más allá de la ley Riera Zavala, hace otro tema. Sí. Te estoy hablando de un tema tributario, pero más allá lo haya hecho. ¿Qué opinás vos de que los aumentos, haya un aumento tributario? El otro día leía yo el informe del fondo que, dicho sea paso, pasó desapercibido entre las candidaturas. El fondo diciendo, hay que aumentar los impuestos, obviamente hay que endeudarse más. O sea, digamos, la fórmula del Fondo Monetario Internacional es más deuda externa y más impuestos para pagar la deuda externa. Hoy estamos cerca del 37%, depende cómo sumemos, podemos llegar hasta el 40% del Producto Interno Bruto de deuda externa. ¿Qué opinaba de eso? No, yo no estoy de acuerdo. Sinceramente, y lo hablé con Santi. Santi fue ministro de Hacienda a los 35 años. Tiene una maestría en la Universidad de Columbia, que es la octava en el mundo en este rubro. Y yo le pregunté varias veces, ¿cómo vamos a hacer para arreglar los agujeros que nos van a quedar y nos va a alcanzar la plata? Estamos al tope del endeudamiento. No, y yo le dije, no podemos aumentar los impuestos más porque castigamos el sector formal. O sea, cazamos dentro del zoológico. Lo que sí tenemos que hacer es ampliar la base tributaria, porque hay más de un 40%, lo dijo el diputado Hacha Seba. Que hay que normalizar.
Y por otro lado, hay que mejorar la calidad del gasto público, que es lo que no se cumplió en el acuerdo que hablaba Orlando y que hablabas vos, ¿verdad? Así porque es. Realmente cuando hacemos el presupuesto hay mucha grasa que cortar. Vos fuiste presidente del Congreso, hay un montón de cosas que se inflan, hay los reyes, los presupuestívoros, como le decía papá, que viven del presupuesto, se encargan de ponerte en las letras chicas todo, ¿verdad? Y no es falta de plata, el presupuesto general de gasto que aprobamos para este año son más de 14 mil millones de dólares. Bueno, mucho de eso va a gastos corrientes y gastos fijos, poco va a inversión. Pero sin embargo, voy a decir una cifra, corroborando lo que dicen mis colegas, según el Banco Interamericano de Desarrollo, se roban en Paraguay 6 millones de dólares por día. Estamos hablando de más de 2 mil millones de dólares año. ¿Esto qué es? ¿Y cómo se roba? Irá la gente que nos está viendo y se va a agarrar la cabeza. Bueno, con adendas a contratos públicos, con sobrefacturaciones, con empedrados que no se hacen, con pozos artesianos que no se hacen, con tierras que no se venden del INDER y mil fórmulas. Entonces, cuando yo le pregunté esto a Santi, nuestra respuesta fue sencillo, vamos a dejar de robar y vamos a administrar mejor. Si cerramos los grifos de la corrupción en la medida de lo posible, si dejamos que el Poder Judicial actúe y que el fiscal aplique la ley sin contemplaciones y que caigan presos 2 o 3 pesos gordos, yo creo que el resto va a entender el mensaje. Y si nos roba la cabeza, porque ahí es donde yo creo que se libera un poco ahora. Y este gobierno de mi propio partido tiene denuncia de corrupción casi en la mayoría de los ministerios. Y por eso yo me quejo, pues así como se queja Ricardo Sandra, yo también le reclamé muchas veces. ¿Por qué no fue implacable? ¿Cómo te parece que el gobierno Mario Abdo, el presidente de la República, pues me tomo ya la pausa, está vinculado en actos de corrupción? Y tiene beneficios indirectos por información privilegiada. No es ni un secreto que vende asfalto en las rutas que aprueba, ¿verdad? No le vende directamente al Estado, pero todas las que ganan le compran a su empresa. La facturación creció 65%. Entonces, eso no está bien. No es ni ético. Y tengo mi duda si es legal. Entonces, yo no creo que eso se tenga que hacer. Nos vamos a la pausa. Después seguimos hablando con Ricardo Meyer. Bueno, Ricardo, vos venís para la diputación, venís, digamos, de otra esquina del punto de vista ideológico. Henry viene de un partido tradicional. Orlando de Patria Querida, que es un partido, yo diría, de ideas liberales conservadoras. Sí. Voy a venir un poco más, digamos, de una situación más contestataria desde el punto de vista social, de una suerte de progresismo, es lo que a mí me parece, ¿verdad? Pues fuiste candidato a intendente por una fuerza progresista hace 10 años, o 8 años, 8 años, cuando Mario Ferrero se presentó. Vos vas a poner el acento en lo social, en lo económico. Hay que hacer que lo económico funcione para que lo social pueda tener dinamismo. ¿Cómo pensás encarar? Por supuesto, lo económico tiene que funcionar para que lo social tenga dinamismo, pero tiene que ir de la mano. O sea, no es vamos a esperar a juntar todo el dinero para después poder repartir. Yo creo que en paralelo se tiene que una justicia social. Creo que las desigualdades en nuestro país son pornográficas, ¿cierto? Uso esa palabra. La desigualdad social y económica que existe duele. Bueno, yo creo que de hecho fue el motivo principal de mi incursión en la política. Yo salí de mi zona de confort, que era la academia, para incursionar en esto porque pienso que se tiene que transformar y se tiene que reformar con respeto, con ideas, con fuerza. Y cuando hablo de derechos, yo digo, no, los derechos se conquistan en la calle, pero se formalizan en el Parlamento, se formalizan en leyes. Entonces, esa es mi visión y tenemos que ordenar la casa. Hay que hacer un nuevo pacto social acá, que todos acordemos algunos aspectos esenciales. Creo que un aspecto esencial es mejorar el gasto. Otro aspecto esencial es mejorar el sistema educativo que tenemos, que nos está llevando para atrás. Otro tema esencial creo que tiene que ver con la redistribución más equitativa de la riqueza. Son cuestiones con las que tenemos que acordar porque, o si no, el país cada vez
va empeorando y tenemos muchísimos años de espera. Nosotros que ya somos mayores, tenemos muchos años y las cosas somos conscientes que no se van a cambiar por generación espontánea y no se van a cambiar si seguimos votando igual. Tenemos que hacer un clic, tenemos que, como sociedad, tenemos que apostar al cambio, porque o si no, las expectativas de que esto mejore son cero. Si nosotros no cambiamos, si hacemos siempre lo mismo, es muy difícil que las cosas cambien. Entonces, yo provengo de una familia súper tradicional. Somos 11 hermanos, inclusive un hermano sacerdote. Pero mi pensamiento es muchísimo más, más libre, más abierto. Creo en la libertad de las personas. Creo en la necesidad de que nuestra sociedad no sea tan diversa. Necesitamos homogeneizar en todos los aspectos, sobre todo desde el punto de vista de los derechos, porque si bien somos todos iguales ante la ley, hay algunos que son más iguales que los otros ante la ley, y eso es lo que le molesta al ciudadano, que haya privilegios, que haya gente que tenga ventaja sobre el resto. Y bueno, creo que nosotros, que somos privilegiados, y asumo eso porque provenimos de una familia constituida, porque venimos de educación de calidad, porque tuvimos oportunidad de leer, de formarnos, de llegar a la universidad, tenemos un compromiso gigantesco con nuestra gente. Hay gente que aporta y no recibe absolutamente ningún beneficio del Estado. Y esas son las cosas que tenemos que acordar, es decir, no puede ser. Tenemos que transformar esta realidad, porque si no, vamos a seguir con más de lo mismo. Y pienso que desde el Parlamento se debe cumplir un rol fundamental a través del presupuesto, de la ley de presupuesto, y a través de las leyes que consagren los derechos de los ciudadanos. Orlando, cuando éramos parlamentarios, Julio, nosotros hicimos un gran esfuerzo por mantener el bloque opositor. Sí. Después, lastimosamente, eso se disolvió. Filisola, Morínigo y creo que Emilio Camacho votaron con la ANR, ¿verdad? Se dividió. Pero fue, digamos, cumplimos un rol en el sentido de aglutinar sectores de la oposición para que Nicanor tenga, en aquel entonces presidente, un control. Vos, ahora, como que creo que va a ser electo senador por Patria Querida, ¿vas a repetir el mismo modelo en el sentido de abroquelar la oposición a los efectos de constituir, que la oposición se constituya, la hipótesis de que sea oposición, ¿verdad? La hipótesis de que sea oposición. Claro. Puede ser gobierno también, puede ser parlamentario del gobierno, pero ¿cómo va a jugar esa jugada? ¿Abroquelar a los partidos que hoy, digamos, están en la oposición y formar un bloque, ya sea como gobierno o ya sea como oposición? ¿Cuál es tu idea, del manejo parlamentario? Yo creo que quedó, mientras tanto, absolutamente claro, digo mientras tanto, desde que dijimos que nos hemos decidido como país por una democracia, por adecuarnos, por llamar las cosas por su nombre, quedó muy claro que los colores y las estructuras no hacen la diferencia. Son las personas. Entonces, yo espero, y enseguida voy a tener que llamar también un poco las cosas por su nombre, pero yo espero que nos pongamos de acuerdo si en el caso de que salgamos electos, y yo estoy convencido que para eso estamos haciendo la campaña y queremos serlo. En fin, de ser electo, yo quiero ser, como dije ya, articulador, pero no articular de acuerdo a colores, articular de acuerdo a principios, a una hoja de vida de colorados, de liberales, de Patria Querida y quienes puedan estar en esa mesa. ¿Para qué? Para preguntarnos, y acá tengo que disentir un poco acá con el experto y amigo Enrique Riera,
Nosotros tenemos que ser más concretos y tenemos que hacer cambios mucho más rápido. Si sabemos que hay corrupción, si sabemos que se vende asfalto y tenemos nuestra duda, y si sabemos que la Fiscalía General tal cosa, y si sabemos que un superintendente de la Corte Suprema de Justicia, superintendente del Chaco, anda para hacia el Chaco, cobra viático muy alto del Poder Judicial y se va a recorrer los fortines y a farrear con sus secretarias y un montón de cosas. Basta, señores. Por eso yo salí de mi casa corriendo y dije, yo me candidato. Estoy contento contigo, con todos los que se quieren candidatar, pero acá no seamos tibios. De una buena vez por todas, tomemos decisiones, hagamos cambios rápidos. Y ahí me hubiera gustado, Enrique, que vos golpees la mesa en el Senado hasta que se rompa, viejo, o si no, que estén presos los que tienen que estar presos. Y no solo eso, hace 15 días presentamos un proyecto de ley, Marcelo Duarte y yo, para mejorar la administración pública. Por supuesto, ir preso el que toca algún bien del Estado, que roba, devolver, y si no hay el dinero que robó, tiene que dar su casa, sus estancias, su avión, su todo, y además inhabilitación por 30 años de ir a la función pública. Y no solo eso, la delación premiada, sí, sugerimos, señor, en ese proyecto de ley. Me parece que tenemos que ser radicales, tenemos que ponernos a alzar 2, 3, 4, 5 cambios, hablando en términos automovilísticos. Yo vengo un poco por ahí, nunca me gustó andar muy despacio en ningún móvil que tenga motor. Entonces, ahí estamos. Decididamente, y por eso dije, a partir del 2 de mayo, por favor, juntémonos donde sea, comamos un guiso para no gastar mucho y empecemos a trabajar en serio. Bandidos a la cárcel, las cosas en serio, políticos haciendo política, pero no metiéndose donde no corresponde. Y si yo no hago bien las cosas, yo no debo más seguir siendo senador, debo estar en la cárcel si yo robo. O sea, a todos por igual, pero de una buena vez por todas, ahora. Enrique, él viene de un partido muy pequeño. Nosotros sí venimos de dos partidos grandes, sí, en donde, digamos, bueno, tenemos... Bueno, bueno. Está el bien y el mal conviven, digamos, de una manera muy armoniosa. También lo escuché, para mí, de una manera innecesaria, al candidato, a Santi Peña, diciendo que la administración va a ser colorada, en el sentido de que buscará una coherencia. Yo entiendo que el que gobierna quiere buscar la coherencia dentro de su partido, si no, estamos cayendo en el absurdo. Pero de alguna manera es cierto, la convivencia en los dos partidos tradicionales, los más grandes, los otros son pequeños. También en los sectores nuevos, pero menos, mucho menos, hay una densidad, hay una suerte de fuerza contraria a idear, a higienizar, a sanear la política. ¿Cómo te parece que va a ser? Porque los colorados hablan con optimismo que pueden llegar hasta tener 25 senadores, sí, por la ventaja esta que yo creo que este sistema electoral le puede significar. ¿Vos te parece que vos, como senador u otra figura de tu partido, van a poder romper esa inercia? Sí, yo sueño con que parlamentarios como los que estamos en este programa lleguen al Senado. Pues nunca pude estar más de acuerdo con Orlando, ¿verdad? Por eso, cuando él habla del superintendente del Chaco, ¿quién le pidió el juicio político a César Garay? Que es mi vecino y nuestro amigo. Claro. Pero la función pública, ¿y qué te habla? ¿Quién le protegió? La oposición. Mira vos, qué sorpresa, ¿verdad? El Parlamento tuvo 4 años gobernado por un sector de mi partido, el oficialismo, con todas las letras, el marismo, y la oposición. ¿Cómo se fue Víctor Río a la Corte? Con un pacto. ¿Cómo se logró el cambio del Tribunal Superior de Justicia Electoral, dejando a Bestar solo y poniendo uno del Partido Liberal, Russell, y uno independiente, Jorge Bovary, mi compañero de facultad? Los acuerdos políticos cruzaron los colores. Es más, ¿quién le denunció a el finado luqueño González? ¿A quién le echó? Uh-huh. El suscrito. ¿Quién te habla? ¿Quién le echó a Víctor Bogado? Así como a Bajac, una semana antes que se jubile. Yo, ¿quién mantuvo 4 años los juicios políticos a 3 ministros de la Corte?
la oposición. ¿Quién le protegió a Sandra Quiñones, como dice Ricardo? La oposición con el oficialismo colorado también. O sea, lo que yo quiero desmitificar... Yo creo que han recibido el apoyo del cartismo, todo, ¿verdad? Todo. De todo, no solamente todo, todo. Los 43 colorados, claro, más la oposición. No, o sea, que, abierto. Claro, lo que yo quiero nomás decir... Hay gente que no, ¿verdad? Porque sí, como sí. Cate, hay que no se puede generalizar, ¿verdad? Por eso hay que ponerle nombre y apellido, ¿verdad? Y cuando dice yo también quiero... También Villarejo estuvo en contra. Claro, ¿verdad? Cuando dijo yo quiero que golpee la mesa, tengo las manos rojas a golpear. Yo me sentí un poco solo en el Senado. Okay. Porque yo pedí, por ejemplo, la pérdida de investidura a Usaki. ¿Quién le protegió? Pacha querida. Yo me enojé con Fidel por esto. Después arreglamos que somos amigos otra vez y porque tenemos más coincidencia que diferencia. ¿Quién pidió la despenalización de las invasiones? Santa Cruz del PDP. ¿Quién se opuso y redobló la apuesta y consiguió la ley? Fidel y yo. O sea, hay temas en los que estamos 100% de acuerdo que cruzan los partidos, ¿verdad? ¿Cómo se le salvó de la pérdida de investidura a Zacarías, a Sixto Pereira y a el tercero era Buzarqui, los tres? En 2 horas, en una sesión convocada 2 horas antes con el bloque de la oposición y el oficialismo. O sea, en honor a la verdad, el mentado cartismo, ¿verdad? Fuimos minoría los 4 años. Nunca pudimos gobernar. Entonces, yo creo, como dice Orlando, que ahora que hay voto preferencial, los partidos grandes, nuestra interna fueron 1.200.000. Con todo respeto, Orlando es un crack, tipo sano y respetuoso y muy querido en el Chaco y en todo el país, porque tampoco no tiene mancha, pero tuvo 2.800 votos y terminó primero en su interna. Nosotros, yo tuve 17.000 y terminé 19. O sea, las proporciones son inversas en un partido tan grande. Hay de todo. Yo tengo gente arriba mía que no conoce una seccional, pero puso $1.000.000. Sí, señor. Bueno, entonces yo quiero que triunfe la militancia, el compromiso, amén, la conducta de todos los colores. Y ahí probablemente podamos hacer un bloque para enfrentar, entre comillas, a los políticos que usan su beneficio. Yo creo, y con esto termino, que el Partido Colorado, y me habrás escuchado decirlo, la mayoría es decente, pero todavía no se ha terminado de despertar. Ricardo, me queda muy poco tiempo. Va a estar solo. La soledad en política, yo siempre digo que es peor la soledad en la política que en el amor. No, es real. La soledad en la política es terrible, es la impotencia. Una impotencia. ¿No tenés miedo a sentirte solo? No, nosotros formamos una alianza muy diversa, ¿cierto? Mm. En Asunción, se llama Alianza por Asunción, y somos más de 12 partidos y movimientos, de los cuales 6 tenemos representación dentro de esa lista de 7 candidatos. Nosotros no estamos solos, yo no estoy solo. Creo que hay toda una porción de la población que puede sentirse plenamente identificada con mi manera de pensar, y dentro de la oferta que existe, existen muchísimas personas. Yo no voy a estar de ninguna manera solo, porque vamos a defender principios, vamos a defender principios generales en los cuales yo espero estar de acuerdo con un montón más de gente. Por supuesto que van a haber temas posiblemente donde estemos enfrentados, pero otros temas donde tengamos que consensuar y acordar. Yo provengo de la academia, ¿cierto? Y en la academia quizás lo más valorable es el disenso que existe. En la ciencia no existen las verdades absolutas, ¿cierto? Siempre todas las verdades son relativas. Entonces, para nosotros es esencial ese cambio permanente. Lo que yo digo es verdad hasta tanto alguien demuestre lo contrario. Entonces, no existe una verdad. ¿Te parece que la política es tan personal? Sí, no. A mí en no. En el sentido que uno se aísla, ¿verdad? A mí no de me, la barbarie. A mí no me preocupa. No, porque hay que estar en la barbarie. O sea, es el matadero ese. A mí no me preocupa, porque justamente esa política caníbal es la que tenemos que cambiar, ¿cierto? Esa política prostituida, esa es la que tenemos que cambiar. Yo creo que quizá uno de los principales males del Paraguay sea el cinismo, ¿cierto? El hecho de decir así nomás tiene que ser, así está bien, yo vendo nomás mi voto, porque total lo mismo es. Ese cinismo, y sobre todo de las altas esferas que digan así nomás tiene que ser, vamos a seguir nomás como estamos. Y creo que
la gente en la sociedad, en la calle, está harta de eso, realmente harta de eso. Bueno, muchachos, yo le agradezco que hayan estado presentes. Fue, como diría mi finado amigo y querido Humberto Rubín, una noche más. Muchas gracias y suerte a todos ustedes. Gracias, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Muchas gracias. No.